Aprendo en casa. Plantiquis, plantitas y flores de todos los colores. ¿Con quién tengo el gusto? Por supuesto, doña Marta. Mañana a primera hora recibirá su pedido de 3 plantas. ¡Por fin! Primera venta después de 1 semana. Jamás pensé que tener un emprendimiento sería un gran desafío que requiera tanta perseverancia. Chicos y chicas de todo el Perú, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. No saben lo que es empezar un proyecto así en plena pandemia, pero bueno, felizmente existe Activarte, que me da las energías que mi cuerpo y mente necesitan para momentos como este. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge y hoy vamos a mover cosas y lo vamos a hacer desde nuestro espacio personal. Primero vamos a calentar de la siguiente manera. Vamos a contar del 1 al 8, ¿sí? Vas a repetirlo conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo repetimos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora esas cuentas las vamos a trasladar a los pies y a las manos en forma de palmas. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más, un poco más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un poco más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, ahora te voy a enseñar una secuencia rítmica. Yo la voy a ir realizando poco a poco y luego tú la vas a ir repitiendo conmigo. Primero, piso, luego palma. Piso, palma. Piso, palma, palma. Una vez más, piso, palma. Piso, palma. Piso, palma, palma. Un poco más rápido, ¿ya? Pum, a, pum, a, pum, a, a. Repítelo conmigo. Pum, a, pum, a, pum, a, a. Una vez más. Pum, a, pum, a, pum, a, a. Eso es, un poco más rápido. Pum, a, pum, a, pum, a, a. Una vez más. Pum, a, pum, a, pum, a, a. Listo, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retarnos un poquito. La última parte de las 2 palmadas la vamos a hacer de la siguiente manera, mira. Pum, 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 a. Pum, 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 a. Y se va a ver así. Pum, a, pum, a, pum, a, a. Pum, a, pum, a, pum, 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 a. Repítelo conmigo. Pum, a, pum, a, pum, a, a. Pum, a, pum, a, pum, 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 a. Vamos a hacerlo más rápido. 3, 2, 1, va. Pum, a, pum, a, pum, a, a. Pum, a, pum, a. A. Una vez más. Bum, a, bum, a, bum, a, a. Bum, a, bum, a, bum, 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 a. Más rápido. Muy bien. Ahora te invito a que lo puedas practicar en casa y quizás enseñárselo a alguien más. Y practícalo. Rápido, rápido. Y más rápido, y más rápido, y más rápido. Nos vemos en la próxima. Ahora tengo más energía para dedicarme a mi emprendimiento. Así que hoy no paramos hasta conquistar el mundo. Bueno, al menos no paramos hasta sentirnos orgullosos en armar nuestro primer emprendimiento. ¿Quieren que les cuente? Ok, pero empecemos por el inicio. ¿Qué es un emprendimiento? Un emprendimiento es un proyecto que nace a través de ideas y oportunidades con el objetivo de generar crecimiento económico. En muchas ocasiones también responde a la necesidad por resolver un problema. Hola a todas y todos. Es
Este es mi negocio de plantas y flores de todos los colores. Se llama Plantigis. Y hay de todos los tamaños. Grandes, medianas y pequeñas. No, perdón, solo hay pequeñas y medianas. No, medianas no tengo. Hay pequeñas y grandes. Acá les muestro este modelo. No son de repente los mejores, pero creo que se verían muy bonitos en cualquier casa. Su precio es de 15 soles y los otros tamaños están 7 y 21, respectivamente. Y ya saben, este es mi nuevo emprendimiento. Pronto me podrán encontrar en redes sociales y contactarme por un número de teléfono. No me convence tanto este video. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Qué tamaño es el que quieren? ¿Cuál de los modelos les gustó más? Plantiquis parece que no va a dar platiqui. ¿Qué? ¿Por qué dices eso, Juliana? Te lo mostraré a continuación con algo que yo llamo las preguntas instantáneas de último minuto. ¿De último minuto? Gugliana, no nos asustes. ¿Preparadas y preparados? Ahí les va. Pregunta 1. ¿De qué trata el video que acabas de ver? A. Plantiquis, el nuevo negocio de Andrea. B. El emprendimiento de Andrea. C. ¿Cómo aprender a sembrar plantas? D. Los tamaños de las plantas que tiene. 2. ¿Qué tamaño de plantas tienen en Plantiki? Opción A, grande. Opción B, grande y pequeña. Opción C, mediana. Opción D, pequeñas y medianas. Opción E, pequeñas. Última pregunta. ¿Cuánto costaba la planta mostrada? Opción A, 15 soles. Opción B, 7 soles. Opción C, 21 soles. ¡Muy bien! Ahora veamos los resultados. A la pregunta de ¿qué trataba el video que presentaste?, el 70% piensa que es sobre tu nuevo negocio. Cuando les preguntamos qué tamaños de plantas tenías, la mayoría opinó que medianas. Y en la última pregunta, sobre el costo, la mitad de las personas pensó que costaba 21 soles. Ahora, Andrea, cuéntame si las respuestas que la mayoría dio son las correctas. No. Solo acertaron en la primera. Y eso puede suceder por varias razones. La primera puede ser porque tu mensaje no ha sido claro, o porque aún no tienes claro tu emprendimiento. Otra de las razones puede ser porque tu discurso no ha estado bien estructurado, o incluso porque quienes te escucharon no supieron hacerlo bien. Hay muchísimas razones. ¿Y qué podríamos hacer para saber qué falló? Primero, vamos a darles todas las herramientas a las chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria para saber cómo comprender con mayor eficacia un discurso oral. Por eso, ahora les presento el top 10 de las mejores recomendaciones para comprender un discurso oral. Puesto número 1. Para comprender con mayor eficacia un discurso oral, nada como me pongo en actitud de escucha a través de mi postura corporal. Puesto número 2. ¿Quieres comprender lo que escuchas? Entonces ajusta un poco los ojos, concéntrate y observa con atención a la persona que habla. Puesto número 3. Para entender ese discurso oral, solo tienes que relajarte un poco más, soltar esos hombros tensos y trata de escuchar sin prejuicios el mensaje que transmite. 4. Deja esa actitud pasiva y pon de tu parte. Esfuérzate por comprender el punto de vista que tiene. Llegamos a la mitad de este ranking de recomendaciones. 5. Prende el radar interno que llevamos e identifica la idea principal. En la ubicación 6, descubro sus objetivos y propósitos. 7. Entrega un poco de tu cariño a la expositora o expositor y valora el mensaje escuchado. 8. Empieza la reflexión e identifico los puntos con los que estoy de acuerdo y los que me generan discrepancia. Nos acercamos al final. 9. Califico constructivamente la participación del orador. Y último, pero no menos importante, 10. Hablo cuando el orador haya terminado. Ese ha sido el top 10 de las mejores recomendaciones para comprender con mayor eficacia un discurso oral. ¡Wow! Está muy chévere estas recomendaciones, pero
problema fui yo. Es decir, si no me comuniqué bien o de la mejor manera. No te preocupes, todo se aprende. Y para eso estamos, para aprender y poner en práctica lo aprendido. Hay muchas maneras de aprender y como quieres empezar Plantiquis, he traído a alguien que nos hablará de su propio emprendimiento. ¿Quién es? Mariana Costa, una chica que creó Laboratoria, un emprendimiento en el que se propone la alfabetización al lenguaje del futuro, el de la programación. Y es gracias a este proyecto que muchos jóvenes han podido acceder a nuevas oportunidades laborales e incluso han podido desarrollar sus propios emprendimientos. ¡Qué chévere! Sí, he oído hablar de ella. Entonces, al volver del corte, conversamos con ella para saber más sobre su emprendimiento y cómo mejorar los nuestros. ¡Ya volvemos! ¡Ay! ¡Qué rápido se pasó el corte! Bueno, ahora sí. Tal y como lo dijo Gugliana, en el bloque anterior vamos a conversar con Mariana Costa de Laboratoria. Ella nos contará un poco más sobre su emprendimiento. Así que prestemos atención y apliquemos las recomendaciones para escuchar un discurso oral que aprendimos en el bloque anterior. Porque una entrevista también puede servirnos como una fuente importante de información para crear nuevos emprendimientos o mejorar nuestros proyectos que ya hemos iniciado. ¡Hola, Mariana! ¿Cómo surge la idea de Laboratoria y en qué consiste tu propuesta? Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Mi nombre es Mariana Costa, yo soy emprendedora social y hoy les quiero contar un poquito más de cómo empecé a emprender y por qué y qué problema quise resolver. Hace unos años comencé con dos socios una agencia de desarrollo web. Básicamente hacíamos páginas web, aplicaciones, soluciones digitales de todo tipo. Y en esa experiencia tuvimos que empezar a contratar a más programadores y programadoras, que son las personas que construyen y desarrollan las páginas y las aplicaciones web, que usan código para crear nuevos productos digitales. Y nos dimos cuenta que era bien difícil encontrar talento, hay mucha demanda por programadores y no habían suficientes en el mercado. Y la segunda cosa es que fue casi imposible encontrar mujeres. El mundo de la programación es un mundo que, por distintos estereotipos bien arraigados a lo largo de los años, nos ha hecho pensar que es un mundo más de hombres que de mujeres, cuando eso realmente no tiene por qué ser así y a nadie le conviene que sea así. Entonces, ahí fue que nació la idea de crear Laboratoria como una escuela de programación para mujeres específicamente. Decidimos que íbamos a dedicarnos a formar a más personas para que pudiesen comenzar carreras como programadoras. Es un rubro de muchas oportunidades, muy bien pagado, de mucho potencial de crecimiento y que íbamos a enfocarnos solo en mujeres para cerrar esta brecha de género en el sector. ¿Qué mensaje podrías dar a los jóvenes sobre el emprendimiento? A los jóvenes y a las jóvenes que nos escuchan hoy, les diría que si les llama la atención la idea de crear algo, se lancen a emprender. Creo que es una experiencia valiosísima y enriquecedora para todos. Y no tiene que ser algo muy complejo. Creo que desde el colegio, desde sus casas, desde sus vecindarios, traten de comenzar por decir qué problema podría resolver yo aquí, ¿no? Veo mucha basura en mi calle, ¿no? Veo que de repente hay pocas oportunidades para los jóvenes, veo que hay falta de alimentos, veo que, no sé, no está suficientemente bien cuidado el barrio. Entonces, ver qué problemas ven en su entorno, puede ser, como les digo, su barrio o su colegio, ¿no? Veo que aquí somos muchos que no entendemos nada de este curso, por ejemplo. Y empezar a pensar si ustedes podrían crear algo para resolverlo, ¿no? Aunque sea algo sencillo, pequeño o complejo, irán aprendiendo en el camino, pero empezar a pensar, a ver, yo quiero resolver el problema de que hay demasiada basura en mi vecindario, ¿qué podemos hacer? Y eso podría ser un aplicativo simple en donde los vecinos puedan tomar foto y mapear a dónde está la basura y luego hay una comunidad que se organiza para una vez a la semana salir a resolverla, por ejemplo, o cosas por ese estilo. Hoy hay una ventaja muy grande, hay muchas herramientas en el internet, estas herramientas se le llaman herramientas de no código. Son herramientas en las que cualquier persona, sin necesariamente saber programar, puede crear un website, puede crear una aplicación, puede crear un sistema que resuelva algo de manera bien sencilla. Entonces, exploren el internet, Google es su mejor amigo, realmente ahí van a encontrar todas las respuestas. Y láncense a crear. Lo peor que puede salir es que no funcione y aún así
el aprendizaje que eso les dejará es más valioso de lo que pueden aprender en cualquier otro contexto. Así que los animo y los animo, se van a divertir, se van a entretener y sobre todo van a aprender muchísimo y van a poder ser parte activa de resolver los problemas que tenemos en nuestro país, que tanta ayuda nuestra necesita. Ahora, utilicemos la información que nos ha dado Mariana Costa para aprovecharla en nuestros proyectos o emprendimientos. Para eso, conversaré con estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. ¿Por qué el emprendimiento de Mariana Costa está enfocado en trabajar con mujeres? Primero, el emprendimiento de Mariana Costa está enfocado en enseñar programación a miles de mujeres. Y lamentablemente la programación es un ámbito laboral el cual está pensado, se piensa mucho en la población por estereotipos y prejuicios también, que este ámbito está relacionado más con los hombres que con las mujeres y que las mujeres deben ir más por un ámbito social o de humanidades. Cuando no es así, las mujeres también necesitamos un ámbito en la tecnología. Tenemos la capacidad y el poder de aprender estas ciencias básicas y podemos ser parte de un futuro lleno de tecnología para nuestro país. Es por eso que Mariana Costa busca romper esta brecha de género tan importante para que podamos empezar a incluir más a las mujeres en el ámbito de la programación. ¿Qué otros emprendimientos semejantes a Laboratoria pueden crear para solucionar problemas económicos? Acá estamos en un lugar donde podemos crear muchos, pero miren, tenemos acá a las frutas, verduras y mucho más. Tenemos, por ejemplo, el cacao que se puede producir chocolate. Tenemos, por ejemplo, también la carambola que se puede hacer embutidos. La cocona que de igual manera se puede hacer frugos. Incluso se puede hacer frugos, yogures y muchos más, ¿no? Aparte de eso, estamos en un lugar donde, en un lugar agrícola donde se produce una gran cantidad de productos agrícolas con el cual no solamente se puede hacer eso y muchas otras cosas más, se puede generar también negocios, emprendimientos de pequeño a grande y también tenemos el ají y todos muchos productos que producen los agricultores y podríamos darle un valor agregado a aquello para que pueda ser un gran éxito y así poder reducir los problemas económicos que tenemos en nuestra sociedad, contribuyendo tanto damas como varones. Muchas gracias, chicas y chicos. Se nota que prestaron atención a la entrevista con Mariana y que tienen grandes ideas para empezar sus emprendimientos. Ahora que tengo un poco más claro la importancia de un emprendimiento, sé que aún me faltan muchas cosas por mejorar. Por ejemplo, mi discurso frente a cámaras. Me gustaría que, además del ingreso, tuviera algún impacto positivo en la sociedad. Vamos a ver si algún profesor nos puede ayudar con eso. Hola, Andrea. Qué bueno estar de vuelta en Aprendo en Casa. Me agarraste justo antes de empezar mi clase virtual. ¿A qué se debe esta llamada? ¡Hola! Me preguntaba sobre los emprendimientos como una forma para generar ingresos en casa. Usted sabe, mi familia y yo estamos buscando nuevas formas para salir adelante. Pero después de conversar con Mariana Costa, queremos ir más allá. Nos gustaría que nuestros emprendimientos también tengan un impacto positivo en la sociedad. ¿Qué nos recomiendas para lograr eso? ¡Genial! Acá tengo algunas recomendaciones para darle ese aporte que buscan para sus proyectos. No te fijes solo en lo que te afecta a ti. Observa la realidad que te rodea, en tu entorno cercano, tu barrio y tu país. Por ejemplo, en el caso de Mariana, ella identifica un campo de desarrollo poco explotado o desconocido en el Perú y lo convierte en una oportunidad laboral dirigido a mujeres. Para identificar cuál es el problema, investiga en libros, internet o a través de una conversación experiencias similares dentro o fuera de nuestra comunidad, ciudad o país que nos puedan ayudar a reconocerlo. Recuerda que estamos en medio de una pandemia, así que deberás hacer esta búsqueda a distancia. Conocer los recursos de los que disponemos, que incluye a las personas en las que nos podemos apoyar y que podemos contactar mediante llamadas, mensajería instantánea o un correo. Nuevamente, tomando el caso de Mariana, ella establece una red de alianzas para que su emprendimiento alcance los objetivos previstos. Emplear toda nuestra creatividad para hacer una propuesta novedosa, pero realista.
comunicar la propuesta, ya sea en forma oral o escrita, y ser lo más convincente que podamos. Ejecutar la propuesta. Y con eso lo hemos logrado, ¿cierto? Sí, pero eso no significa que ahí termina todo. Es importante hacer evaluaciones continuas para ver en qué podemos mejorar. ¡Es cierto! Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, me voy porque sé que ya empieza su clase. ¡Hasta luego! Uf, me he quedado pensando en la entrevista con Mariana y en lo que justo nos acaban de decir. Creo que es un buen momento para ir al espacio de trabajo y pensar en cómo mejorar nuestros emprendimientos. Creo que el mejor camino para lograrlo es tratando de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué necesidades se encuentran en su entorno? ¿Qué podrían proponer para convertir esa necesidad en oportunidad? ¿Y en qué o quiénes te podrías apoyar? Creo que un gran problema en mi barrio es que no se conocen todos los emprendimientos. Y si poco a poco empezamos a ayudarnos en comunidad, todas y todos estaremos aportando. Así que se me ha ocurrido... Y con esa información, ¿qué se te ha ocurrido? Crear la primera plataforma virtual para que las y los vecinos de mi barrio puedan promocionar sus emprendimientos a través de discursos y entrevistas orales. Ellos me enviarían sus videos y yo los subiría a la plataforma para difundirnos. ¡Qué buen emprendimiento! Si bien esa idea es tuya, fue gracias a la escucha atenta de la entrevista que pudiste reconocer oportunidades en un emprendimiento. ¿Y cómo deberíamos estar preparadas y preparados para una entrevista? ¡Perfecto! Te presento el campo de entrenamiento para una entrevista. ¿Preparada? ¡Empezamos! Lo primero es hacer la presentación del personaje. ¡Preséntese, señor maniquí! No, así no. Al comienzo se presenta al personaje, destacando los hechos más relevantes de su biografía y del currículo profesional. Correcto. Tenemos como invitado al señor maniquí. Ha participado en más de 50 vitrinas en todo el Perú y posee una licenciatura en rigidez. Ahora vamos con desarrollo del texto. Una vez hecha la presentación, se ingresa al intercambio de preguntas y respuestas para que poco a poco se vaya construyendo de manera compartida el texto. ¡Listo! Señor maniquí, empezaremos haciéndole preguntas sobre su primera etapa. Cuéntenos, ¿en qué vitrina inició su trabajo? Y el cierre. En esta fase puede proponerse un resumen de las principales cuestiones que han surgido y la expresión de fórmulas de agradecimiento por parte del entrevistado y del entrevistador. Como hemos podido escuchar, el señor maniquí es un gran representante peruano del arte de la rigidez que con mucho profesionalismo ha llevado su talento por diferentes vitrinas del país. Le agradecemos el tiempo que nos ha entregado. Muchas gracias. Pero no todas las entrevistas son iguales. Existen diversos obstáculos que impiden la efectividad de la comunicación. Por ejemplo, las físicas, si el lugar no es cómodo y apropiado. Las fisiológicas, por ejemplo, si el receptor o el emisor muestra somnolencia, es decir, tiene sueño, lo que provoca desinterés y falta de atención. Las psicológicas, aquellas actitudes que dificultan la comunicación. Por ejemplo, no poner atención por pensar en otra cosa provoca un desentendimiento total de lo que se escucha. Semánticas. Estas se refieren a diferencias en la interpretación o significado que se da al mensaje debido a la ambigüedad con que se expresan. Señor maniquí, no le entiendo. ¿Puede repetir lo que dijo? Y las técnicas, que se producen por la interrupción del mensaje en el canal empleado. Como, por ejemplo... ¿Gugliana? ¿Estás ahí? Como la inestabilidad de la red. Y si tomamos como ejemplo la entrevista con Mariana Costa, descubriremos que usa un lenguaje fácil de entender con oraciones coherentes. Sus gestos y movimientos del cuerpo acompañan a lo que dice. Esos son algunos de los recursos verbales y no verbales. Podríamos, además, mencionar los recursos paraverbales como el ritmo y entonación de la voz. ¡Muchas gracias, Gugliana! Sin duda, las fuentes orales, como las entrevistas, son fuentes muy importantes para mejorar nuestros proyectos. Saber escuchar es muy importante porque nos permite tener una participación ciudadana más activa y valorar de manera crítica los discursos. Gracias a eso, le
daré un chance más a Plantiquis. Y me reuniré en una videoconferencia con todas y todos los emprendedores del barrio que quieran comunicar sus proyectos para que puedan hacerlo a través de esta plataforma. Ustedes en casa, hagan lo mismo. Detecten algún problema y propongan alternativas para solucionarlo y así afrontar cualquier crisis. Recuerden siempre apoyarse en la base de fuentes científicas o como la de líderes, como Mariana. También es importante que incorpores los saberes locales de tu comunidad. ¡Nos vemos mañana! ¡Chao!